y se la dedico a todas las chicas presentes aquí esta noche. ¿Cómo están? What's good, Gia? Lado a lado, el nuevo tema, un tema que me encanta, un tema player, un tema con flow, feel good vibe. Tengo 5 nominaciones al Latin Billboard, que para mí es siempre, por supuesto, un honor celebrar la música, estar presente, representar mi cultura, mi música. Esperemos llevarnos uno por lo menos y estamos felices de estar aquí como siempre y trabajando duro. Cante conmigo. Presentación, la idea para el performance es utilizar muchos colores como hicimos con el video. Si ven el video, es bien como que fun, diferente, colorful. Y mi meta es como que proyectar eso mismo en tarima esta noche, para proyectar como que color, felicidad, fun vibes. So that's what we're trying. Y si eres gorda o flaca, todo eso no importa a mí. Yo tampoco. Yo creo que la industria estamos en un mejor momento, ¿no? La música latina ha crecido tanto, vemos artistas nuevos saliendo cada vez, vemos música nueva saliendo más frecuente. Creo que para mí como artista es seguir disfrutando lo que hago, seguir innovando, seguir colaborando con otros artistas para seguir funcionando y hacer lo que le gusta a la gente. Con todo lo del COVID no ha cambiado el mundo, en el mundo entero obviamente y en la música, pero creo que el trabajo de nosotros es seguir dándole pasión a lo que nos gusta, seguir intentando cosas nuevas y traer de hacer que el público disfruta la música, los performances, en como podamos, ¿me entiendes? Sea through Zoom, sea con la prensa, mandándome questions por no sé cómo, pero we make it work. Es magia aquí, la magia de la televisión. We make it work. Mira, a mí no me importa si eres gordita, flaquita, morenita. Te quiero, sí. Ya, me encantaría, tenemos uno pendiente, ya hicimos Hasta que salga el sol, que fue un tema increíble, y ya viene por ahí, tenemos el compromiso ya de hacer una bachata con Nati, so hopefully. Y si eres gorda o flaca, yeah. Yo creo que al principio fue algo muy raro, difícil, obviamente como todo, si el COVID fue algo que nos tomó de sorpresa, pero ya después que uno empezó a acostumbrarse a hacer cosas en la casa, a conectarse con los fans, sea TikTok, Instagram, social media, Twitter, la prensa. Creo que ya después de como todos nos acostumbramos a trabajar desde casa, we made it work y yo creo que me he acostumbrado bastante ya. Ya yo me acuerdo cuando empezó todo esto, I would do my interviews sentado en el couch, sin zapato. Entonces, it feels good to be back though. Espero si Dios quiere pronto hacer una gira y regresar al público a la normalidad, pero por ahora making it work, como digo. A toda mi gente, Latin Billboards, los amo, a todos mis fans, no se lo pierdan, esta presentación va a quedar increíble, y les envío mucho cariño, mucha paz, mucho amor a toda mi gente, love you.